Gracias, muchas gracias. Eh, Senador Lusto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los funcionarios presentes. La verdad que es una buena noticia poder interactuar. Creo que si fuera más asiduo. Podríamos resolver más cosas y no estaríamos tanto tiempo con algunas. Si hubiera, hiciéramos un trabajo acumulativo, probablemente encontraríamos mejores soluciones a muchos de los problemas que tenemos. Quiero además repudiar las agresiones que sufrió la persona de la vicepresidenta ¿sí? por su integridad física, tanto como el resto de los legisladores que estaban con ella. La agresión a su investidura, pero también la agresión a este cuerpo, a todo el Congreso y, por supuesto, a quienes no nombramos, que son los policías que recibieron bombas molotov y que sufrieron heridas de consideración. Creo que el ministro destacaba algo muy importante, que es el trabajo colectivo que se hizo en diputados, un trabajo entre las distintas fuerzas para poder resolver un problema mayúsculo. Recién el presidente del Banco Central hablaba de precipicio al que nos enfrentábamos. Entonces, creo que eso es muy valorable. Y creo que si abordáramos de la misma manera muchas de las cosas que tenemos pendientes, también encontraríamos mejores soluciones. Ya pasó antes ese amague, ¿no? Pasó en plena pandemia, cuando parecía que se podía trabajar junto y de un día para el otro a la ciudad de Buenos Aires le sacaron la plata. Digo esto porque mientras hablamos de trabajar en conjunto, otra vez se mencionan cosas que me gustaría entender un poquito mejor. Primero quiero aclarar: cuando se habla del de boleto de colectivo en distinto lugar del país, los que creemos en el federalismo creemos que el boleto tiene que valer lo mismo en distintos lugares del país. Lo que pasa es que el que regula el precio del boleto en el AMBA es el Gobierno Nacional. Y cuando llegó no había subsidios y atrasó el boleto colectivo 60%. El Gobierno Nacional, no el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tratar de tirárselo por la cabeza de un momento a otro la Ciudad de Buenos Aires y hacer diferencia con el conurbano no parece una manera de tratar de trabajar en conjunto. De la misma manera que la suba de las valuaciones. Está claro, desde el año 2018 estamos trabajando en hacer una reevaluación de los inmuebles. Bienvenido sea, se arrancó por la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que el trabajo de la OFEBI no dure más de dos años, tres años, cuatro años, porque si no el único ajuste en las evaluaciones es el de la ciudad de Buenos Aires, que hizo el propio, es decir, que hizo la tarea bien. Lo mismo el ministro recién mencionaba de quién es la responsabilidad de las tarifas en el ámbito metropolitano, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es responsabilidad del gobierno nacional, porque si no repetimos lo del federalismo, pero no nos hacemos cargo de por qué el federalismo está tan mal. Eh, usted destacó, y yo creo que con... Eh, certeza el trabajo que hicieron si diputados. También quiero decir lo siguiente, el cronograma que usted nos trajo al Congreso es muy exigente, porque el programa vino a último momento. Tan exigente es que en la Cámara de Diputados se tuvo que trabajar en una semana y acá, si lo trabajamos como se trabaja habitualmente, no llegamos al vencimiento del 22. Si trabajamos como se trabaja habitualmente, que es esperando una semana desde el dictamen de comisión al recinto, de acuerdo a los días que nosotros normalmente sesionamos sería el 23 o el 24. Entonces se nos está exigiendo un cronograma muy intenso que obviamente sería mucho, creo que hubiera funcionado mucho mejor si estas discusiones se daban antes. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con tanto a usted como al presidente del Banco Central, que describan lo más crudamente, y no solamente para nosotros, que se supone que entendemos, sino para el público en general qué es lo que pasaría si no se cumple con el vencimiento del 22 y qué es lo que, se, lo que pasaría si Argentina cayera en default con el Fondo Monetario. Digo esto porque me parece importante que todos entendamos cuáles son las consecuencias. En el memorándum de entendimiento, cito textual, dice que el Poder Ejecutivo espera que lo que envía al Congreso tenga amplio apoyo político y social, y he visto de la oposición, unanimidad en ese apoyo, y sin embargo, en el oficialismo todavía no hay apoyo unánime. Entonces, creo que sería muy importante para todos, para todos los senadores que tienen que tomar una decisión, entender cuáles son las consecuencias de esto. En segundo lugar, el, los memorándum de entendimientos en general contienen las fechas de desembolsos. Acá no hay fecha de desembolsos. Se supone que están calzadas con los vencimientos, pero tampoco tenemos las fechas de vencimientos. Si usted dijo algo que también comparto, y es que la acumulación de reservas es casi el objetivo fundamental del programa. Y sin embargo, si no sabemos cuáles son las fechas de desembolso, se corre el riesgo de que maquillemos las reservas de acuerdo a cuándo sean los desembolsos. Y entonces no estaríamos cumpliendo con el objetivo principal. En tercer lugar, quiero saber eso, si existen, si existen, la pregunta es si existen esas fechas concretas y si se pueden conocer o por qué no están incorporadas. En tercer lugar y lo más importante desde el punto de vista de lo que le interesa a los argentinos, este es un programa que cuando uno mira hacia dónde va, va a un crecimiento de 3,5, y medio, cuatro y medio este año, va al 2,5, y medio, y medio el año que viene, rangos, el siguiente dos y medio es decir que va reduciéndose el crecimiento de la Argentina y como crecimiento potencial hacia adelante es uno, tres cuartos o dos, un cuarto. Ese es el rango en el que nos vemos para el crecimiento potencial a futuro. Que ya de por sí ese crecimiento tan bajo como meta de producto potencial o de crecimiento del producto potencial indica que es muy difícil, casi en vista de la elasticidad, empleo del PBI, incorporar inclusive a los nuevos al mercado laboral. Si creciéramos a largo plazo esa tasa tardaríamos 69 años, entre 69 y 125 años en duplicar el ingreso por habitante en la Argentina. El resto del mundo tarda 30. Tardaríamos entre 69 y 125 años. Y esa, ese programa que se desgrana ahí, que espero que no sea la visión del poder ejecutivo para adelante de la Argentina, además convive con rangos inflacionarios muy altos, 38 al 48. Creo que cuando conozcamos el dato del IPC de marzo eh, vamos a tener muchas dudas sobre si ese rango es alcanzable o no. Y a partir de ahí una reducción de 5 puntos por año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Crecimiento muy bajo con inflación muy alta. Cada vez que eso ocurre, cada vez que la inflación supera el aumento del poder adquisitivo en un punto, cada vez que perdemos un punto de poder adquisitivo hay 230.000 pobres nuevos. Vuelvo al punto inicial. Qué suerte que señalan la indigencia en la ciudad, qué suerte que señalan también la gente sin casa en la ciudad, los que están en situación de calle. Existen en todos lados del país. Qué suerte que nos lo señalan nosotros para que podamos trabajar más sobre eso, pero no tienen las estadísticas del resto del país o las omiten. Entonces, ese es el futuro que se nos está planteando. Y por eso digo que sería muy bienvenido que discutamos mucho más en profundidad hacia dónde queremos caminar eh, como país. Viendo que se crece poco, Voy a entrar en otro tema que es el de la sustentabilidad fiscal. No solamente se crece poco, sino que cuando tratamos de salir, cuando se habla de mayor financiamiento en moneda local en los mercados de crédito locales, estamos hablando en una enorme magnitud de tratar de sacar inversores o bancos que tienen el LELIC a invertir en bono del Tesoro. Las LELIC son de muy corto plazo. Se supone que tenemos que tratar de extender los plazos de bono del Tesoro porque si no corremos el riesgo que se que ya vivimos antes 2018 y 2019 que los vencimientos son tan grandes de corto plazo que corremos el riesgo si se cierran los mercados de volver a repetir una situación y para poder hacer eso para poder extender los plazos y financiar tamaña cantidad de, de, de necesidades eh, financieras muy probablemente tengan que subir las tasas. Entonces, lo que vamos a tener es un aumento muy significativo del endeudamiento con una suba de tasas. Entonces, la pregunta es si el programa de crecimiento es este que acabo de describir y el programa de financiamiento es el que acabo de describir. La tercera pregunta si el Ministerio de Economía hizo algún análisis de sustentabilidad de la deuda en el marco metodológico del de Fondo Monetario Internacional y qué es lo que está dando. Eso. En cuarto lugar, eh, ya hemos escuchado muchas veces a usted, ministro, describir la reestructuración de la deuda como exitosa. Y yo creo que las reestructuraciones de deuda tienen dos condimentos para evaluar su éxito. Uno es cuánto alivio hay, y es cierto que el alivio fue muy significativo, pero la otra es si volvemos a tener acceso a los mercados de crédito. Cuando usted estaba discutiendo con los tenedores de deuda privado, hablaba de una tasa de salida de entre 6 y 8. Los tenedores hablaban de más arriba. Cuando se terminó la reestructuración de la deuda, la tasa de los bonos argentinos era de 12, hoy es de más de 20. De hecho, el AL30 debe rendir hoy 25%. Entonces, la pregunta es, cuando se alcance este acuerdo con el Fondo Monetario que implica que podemos refinanciar deuda, ¿a dónde estima usted que va a estar la tasa de salida? ¿Y en qué plazo? ¿Por qué? Porque si no recuperamos acceso a los mercados de deuda, nunca nos vamos a librar del Fondo Monetario. Salvo que sea fuerza de mucho superávit durante mucho tiempo acumulado. Voy a algunos temas que se tocaron, pero me gustaría ver si hay otra respuesta. En el memorándum, el precio ponderado real de la energía es constante en términos reales en el año 2022, ponderado por todo tipo de fuente de energía, todo tipo de usuario de la energía. Ahora, cuando vemos el precio del gas natural licuado, ya vemos un incremento muy significativo. Que si unas estimaciones, no con el precio, con esta volatilidad enorme y el precio más alto, son alrededor de 4.000 millones de dólares. Y eso es solo una fuente de energía, que como usted dijo, es producto de no tener el gasoducto. Porque en el pico no podemos transportar y entonces tenemos que importar. Pero digo, eso es una sola fuente. La pregunta es cómo vamos a lograr el ahorro comprometido de 0,6. Y la respuesta no puede ser... No lo sabemos por las contingencias, porque en todo caso tendríamos que tener una tabla de contingencias. Si el precio promedio, la energía, el costo promedio es este, vamos a hacer estas cosas. Si es este otro, vamos a hacer estas cosas. Si es este otro, vamos a hacer estas cosas. Porque si no, corremos el riesgo de que si eso no se puede prever y saber hacia dónde caminamos, que el ajuste sea de otro tipo. Hay una reforma del impuesto a los combustibles, quería saber si hay una estimación de la recaudación y también del impacto que va a tener en los precios. Hay unos proyectos que se mencionan en el memorándum el de electromovilidad, el del plan de desarrollo productivo verde. Queremos saber si tienen estimado cuál es el costo de eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque en la medida en que no sepamos hacia dónde vamos a caminar, si la situación no es la que prevemos, corremos el riesgo de que el ajuste lo haga la inflación. Y por eso es que varios de mis compañeros en el interbloque mencionaron otros rubros que se podrían ajustar. Voy a discrepar con el ministro de Trabajo. Mis números dan que el promedio de las remuneraciones del sistema de jubilaciones y pensiones creció 37,9% este año y la inflación fue 48,4. Entonces, ya hay en curso en un montón de rubros, ¿sí? Un ajuste vía el impuesto inflacionario, un ajuste producto de que se pierde el poder adquisitivo de los gastos que vamos haciendo. Nosotros mencionamos algunas cosas. Hablamos de déficit de empresas públicas. La verdad es que el sector privado hizo un esfuerzo gigantesco, ¿sí? Desde la crisis del 2018, 2019, con la pandemia y con este gobierno, enorme. La pregunta es si los ciudadanos no están en derecho de exigirle a las empresas públicas que hagan un esfuerzo similar. El déficit de empresas públicas es 0,9 puntos del PBI. Es 26 veces el incremento que usted preveía en el presupuesto del año 2022 de ciencia y tecnología, nueve veces el incremento en salud y nueve veces el incremento en educación. Y a nosotros nos parece que cuando no discutimos cómo reimaginar el Estado y las cosas las hace la inflación, caemos en el peor de los mundos posibles. Es el ajuste más cobarde que uno puede imaginar. Creemos que hay un sendero distinto, pero para que haya, exista ese sendero distinto tenemos que hacer mucho más de estos encuentros, muchas más discusiones profundas, porque si no, es muy difícil que el Estado que pretendemos siente las bases para el crecimiento que necesitamos. Un Estado moderno e igualitario para un crecimiento que sea intenso e inclusivo. Y si no hacemos esa tarea, si no explicitamos cómo van a ser las cosas en distintas contingencias, repito, corremos el riesgo de que este ajuste sea de la peor manera posible. y por último, ministro, usted está comprometido para el 15 de abril eh, la readecuación del presupuesto. pero dadas todas estas cuestiones, entre ellas las contingencias, las distintas reacciones, etc., queremos saber si esa reeducación del presupuesto se va a mandar al congreso nacional. muchas gracias. gracias. Eh.